un palacio que en sí mismo es historia y que guarda objetos y documentos relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Esta es una de las togas que usara Fidel durante su defensa en el juicio del Moncada. También en el museo, un tomo de las obras completas de José Martí con anotaciones y señalamientos que Fidel hiciera durante su estancia en el presidio Modelo. En esta página, Fidel subraya la idea del apóstol: la patria es sagrada. Esta es la bandera del 26 de julio que acompañó a los expedicionarios del yate Granma, fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Una carta de puño y letra de Camilo desde la sierra y escribe: pronto Cuba será libre. Este es el carnet de la universidad del joven arteniseño Ciro Redondo. Sobrevivió al Moncada, fue expedicionario del Granma y murió en combate en la Sierra Maestra con solo 26 años. Guarda entre sus tesoros el Museo de la Revolución el documento original con los versos que Fran País dedicara a su hermano Josué al conocer de su muerte. Dice: cuánto sufro el no haber sido el que cayera a tu lado, hermano mío. Un mes después, fue asesinado. De Raúl guarda el museo sus grados de comandante. De Juan Manuel Márquez, el segundo al mando de los expedicionarios, se conservan sus huellas en una cédula electoral de su época de estudiante. Una joya de las clandestinas de todo el país, heroínas del combate urbano, la sayuela con el delantal donde escondían y transportaban armas, como este revólver que pertenecía a Vilma. Esta pistola Browning de 9 milímetros la usaba el comandante Juan Almeida Bosques. Un arma de Lilia Rielo, del pelotón de las Marianas. En las colecciones de armamentos, el museo conserva el Colt 45 del pinareño Leonardo Malagón y este fusil AKM plegable que perteneció al combatiente internacionalista Orlando Cardoso Villavicencio. Muy conservado, el abrigo que llevara puesto el Che el día que Korda tomara la foto que sigue recorriendo el mundo. Protegido por una caja metálica y con sustancias que lo preservan, el fragmento de puerta donde el miliciano Eduardo García Delgado escribiera con su sangre Fidel, a pesar de estar gravemente herido. Estos objetos pertenecieron a los milicianos que combatieron en Girón y en la lucha contra bandidos. Y de la epopeya de Angola, el museo guarda el fusil del combatiente Raúl Díaz Argüelles. Lo llevaba el día que la explosión de una mina le ocasionó la muerte. Ejemplo de combatiente de las FARC, como miles de cubanos que contribuyeron a liberar a pueblos africanos del colonialismo y del apartheid y que bajo estas banderas lucharon. Uno de los resultados más importantes que ha tenido el museo en estos 60 años que han transcurrido desde su fundación no ha sido solamente la colección, armar una valiosa colección de tesoros de la historia patria. Yo creo que un resultado importante tiene que ver con la preservación de ese patrimonio. Tesoros que conserva para las generaciones de hoy y para las del futuro el Museo de la Revolución, un lugar donde existen objetos y documentos que narran la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.